céntrica calle 33 de Artemisa se encuentra esta unidad que lleva más de 20 años prestando servicios, pero desde 2013, acogidos al acuerdo número 297 del Consejo de la Administración Provincial, funciona como cooperativa gastronómica no agropecuaria. El Millar abre sus puertas todos los días desde las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche para ofertar servicios gastronómicos con alimentos ligeros, comida y actividades recreativas a personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas y con precios previamente establecidos, según comentó su administrador. Los productos son por encargo estatal, ya que los mismos poseen una rebaja del 20% y se expenden o se venden al precio histórico de las empresas de comercio, como son los refrescos enlatados, cervezas embotelladas, que anteriormente se ofertaban por oferta y demanda, y ahora al tener la rebaja del 20% se ofertan por un precio topado. Bueno, esto aquí le decían la mueca, quiere decir que la higiene no estaba muy buena y los productos elaborados menos. Yo soy una cliente usual aquí, pero cada vez que pruebo un plato me gusta más. Riquísimo. El servicio está muy bueno, lo que deben es mantenerlo para que no disminuyan la calidad de personas que vienen aquí. Asequible, mira, un pollo frito a 25 pesos está bien. Lo que se debe es también tener un mercado mayorista para cuando se agote este abastecimiento histórico podamos seguir obteniendo productos para mantenerlo durante todo el mes. 5 socios y un trabajador contratado ponen en marcha esta cooperativa y laboran para mejorar la calidad del local y sus servicios. Alternativas que también mejoran las ofertas a la población. Desde Artemisa, Yanlier Turiño y Ariany Calderín, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.